Saludos, soy el pastor Héctor Barrero. En 2 Timoteo 4, el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, desde la cárcel, presintiendo ya su muerte, dolido por el abandono de algunos de sus amigos. Y dice, Demas me ha desamparado, amando este mundo se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. A ti, Quico, lo envié a Éfeso. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba en una situación muy triste a pesar de su fidelidad, de su entrega a la obra, su impresionante historial de fundación de iglesias y preparación de líderes y pastores, su profundo amor por la obra del Evangelio. Ya ha viajado por gran parte del Imperio Romano, llevando el Evangelio y soportando todo tipo de persecuciones, peligros, momentos de escasez. Se encuentra una vez más en la cárcel y esta vez próximo a morir, y él lo sabe. Pero es evidente que su estabilidad espiritual y emocional no descansaba sobre la importancia o seguridad de sus amigos, ni su influencia con ellos, ni sus logros, ni en que se hubiera llenado de bienes materiales. La vida gozosa de Pablo, su esperanza, confianza y seguridad, su paz, se fundamentaba solo en Cristo Jesús, su Señor y Salvador, quien se le había aparecido personalmente en varias ocasiones y en las promesas que él le había hecho. Eso era todo para él. Él sabía en quién había creído. Él sabía que este no es el mundo de Dios, pero Cristo había vencido y pronto su reino sería establecido y él recibiría la corona de gloria prometida. Igualmente nosotros los cristianos necesitamos descansar solo en Cristo para nuestra realización, felicidad, nuestro gozo. Las riquezas no son ciertas, los amigos más confiables pueden fallar, pero el Señor Jesucristo nunca fallará. Él cumplirá todas sus promesas. Él es nuestro seguro Salvador. Soy el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional, Bogotá.